Hemos intentado también crear un buen recorrido para que la ciudad, la Villa de Cuéllar, se sienta realmente integrada en la edición, ¿no? Por eso vamos a comenzar con San Andrés, que debe estar por algún sitio ahí arriba. Vamos a San Martín, ahora ya lo vemos, vamos a San Martín y de San Martín bajamos hacia la iglesia de San Esteban. La exposición va a contar con cuatro bloques o cuatro capítulos y un principio o un prólogo. Este prólogo será un audiovisual en el que se va a representar cómo nuestro mundo está dividido y clama por la reconciliación. Tendremos que trabajar de forma conjunta, ¿no? Es una oportunidad, una herramienta que se nos brinda y que no podemos dejarla escapar. Y proyectarla no solamente a estos 6 meses, sino ver una proyección más de futuro, ¿no? Porque vendrá mucha gente a Cuéllar que seguramente nunca lo hayan hecho. Y en función de cómo les tratemos, tendrán la oportunidad y las ganas de volver. Fue un éxito, algunos lo pudisteis, el alcalde y también las representantes de la Fundación, pudisteis comprobar el éxito que el mensaje de la exposición Reconciliere tuvo en Intur. Y no solamente durante la celebración de Intur, sino que Intur supuso la convocatoria también de una misión internacional de operadores turísticos, hasta 13 operadores que han estado aquí en Cuéllar, creo, en días pasados, 34 operadores turísticos de 13 países internacionales, algunos más cercanos, como Portugal o Italia, pero hasta algunos muy lejanos y que tienen en este momento una demanda emergente de turismo religioso y de turismo cultural, como son Nueva Zelanda o Indonesia, ¿no? Enhorabuena a Cuéllar, enhorabuena a la diócesis de Segovia y que todo sirva para que la reconciliación sea una realidad, que no quede en los libros, en los poemas, en la filosofía ni en las imágenes, sino que penetre en la entraña de los hombres. Muchas gracias.